primer recuerdo que tengo del cine como espectadora es de mi primera infancia. Yo vivía en la ciudad de Santa Fe y en aquellos momentos mi padre trabajaba, tenía un negocio. Mi madre también trabajaba en ese negocio. Mi hermana, que era mayor, y yo íbamos, los buscábamos y nos íbamos al cine. Eran 3 películas por 2 pesos. Mi padre me preguntaba sobre alguna película que habíamos visto la noche anterior. Entonces yo contaba mi versión, que como no sabía ni leer ni escribir y eran todas subtituladas, entonces tenía una versión absolutamente distinta a la realidad, que yo imaginaba lo que la película contaba, y mi padre se reía muchísimo de mí. Luego seguí muy vinculada al cine, fui socia del Cine Club siendo muy joven, 14 años ya me hice socia del Cine Club Santa Fe. Allí comencé ya a ver otro tipo de cine, que era un cine ya vinculado al neorrealismo italiano. ¡Al ladro! ¡Al ladro! ¿Qué te sucede? Yo había hecho la Escuela de Bellas Artes, o sea que había sido egresada de la Escuela de Bellas Artes y además egresada de la Escuela Normal como maestra normal. Y además estudiaba psicología y estaba estudiando no en la ciudad de Santa Fe, porque en Santa Fe no había facultad de psicología, sino que estudiaba en Rosario. Mi padre falleció y entonces ese año, con su enfermedad y demás, no me pude inscribir en la facultad. Y dentro de la ciudad yo sabía que había una escuela de cine que había visto, inclusive siendo maestra, tiré 10. Tenía todo lo que a mí me interesaba, que era, desde el punto de vista estético, una bella imagen, y desde el punto de vista ideológico, un compromiso con las clases marginales. Nos cuenta el abuelo de Carlitos. Estoy mejor acá que en el hospital. Y si no tiene plata para comprar remedios, pasa con yuyos. Si pasa, si no, se muere. Soy Antonio Alegre, tengo 75 años, tengo sueldo de 100 pesos a la vejez. De manera que me interesó muchísimo y me inscribí en la escuela de cine, pero como una forma de salir de la angustia en la cual estaba, porque me interesaba además el cine. Yo tenía 20 años cuando conocí a Fernando Birri como director de la escuela del Instituto de Cinematografía de la Universidad Nacional Litoral, donde yo me incorporo como alumna, año 60. En ese momento que yo ingresé a primer año, era creador de la escuela, director de la escuela y profesor de introducción al cine, de manera que era mi profesor. Me dio todas las posibilidades de entender el cine desde un punto de vista estético, creativo, comprometido. El sapito me entrega las monedas o compra pan, nos dice su madre, porque yo lo acostumbro así, que ahorre él. Yo no lo dejo malgastar el dinero. No, este no va todavía al Tire 10. Todavía es demasiado chiquito para ir al Tire 10. Fernando es como que me cerró la idea que el cine podía ser útil. El cine, además de ser un entretenimiento, podía ser útil, útil a la comunidad. Con Fernando hemos tenido una vinculación que sigue hasta hoy, muy profunda, muy grande, muy bella. Así que estoy agradecida muchísimo. La nena no creció mucho. No sé si porque es mellizita con la otra que murió y estuvo tan enferma. Los vestiditos que tenía cuando nació todavía le han, y con un año y medio no camina. En el hospital le suspendieron la leche en polvo cuando llegó a los 10 kilos. Ahora le doy leche de vaca, pero come de todo, guiso, papas fritas, torrejas, en fin, lo que comemos todos. En segundo año ya teníamos que hacer una película, un cortito,
que se hacía en 16 milímetros o en 8 milímetros, dependiendo de la financiación que tenía la escuela en ese momento. Y entonces a mí me había impactado mucho en el hospital de niños la situación de estos chicos y comencé a investigar sobre las enfermedades derivadas del hambre y me comuniqué con la UNICEF, con la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Entonces escribí un guión y ese guión se llama El hambre oculta, porque es aquel hambre que el niño tiene y que, a pesar de que come, no come lo necesario. Muchos de estos niños deben volver al hospital una y otra vez porque sus padres no pueden darle una alimentación suficiente o necesaria. Año teníamos que hacer nuestro trabajo de investigación sobre la tesis. Entonces yo investigué durante mucho tiempo sobre los pescadores de la zona del litoral. Y así fui descubriendo, hablando con muchos pescadores y con acopiadores y con autoridades, que el acopiador era un explotado. Hicimos entrevistas, fui armando la película documental que se llama Pescadores y sobre los pescadores del litoral. El pescador lugareño carece de herramientas de pesca, carece de equipos apropiados, de embarcaciones dotadas de motor, lo cual incide en el producto final, en la calidad, en las posibilidades de comercializar y en las posibilidades de obtener por su esfuerzo una justa compensación. Cuando gana Cámpora la presidencia de la Nación, nos piden que hagamos un documental sobre un operativo que hacía la juventud peronista en el norte de Santa Fe. Ese operativo consistía en que muchos jóvenes, tanto como obreros, profesionales, estudiantes de Santa Fe, viajaban en ómnibus hasta el norte santafesino. Y allí, en los barrios marginados, esta gente joven trabajaba haciendo pozos para conseguir agua potable, para que la gente pudiera tomar un agua, digamos, no contaminada. Y se pintaban los ranchos por la cuestión de la vinchuca. Nosotros documentamos esa tarea y la película se llamó Operativo Brigadier Estanislao López, como se llamaba el operativo de la juventud peronista. Después del cierre de la escuela fuimos marginados, perseguidos, o sea que durante todo el proceso militar no solo estábamos sin trabajo, sino que tampoco teníamos posibilidad de trabajar porque éramos mirados de manera torva, digamos. Si íbamos por una vereda, la gente se cruzaba y iba por la otra vereda para no saludarnos, porque eran épocas muy difíciles. Todos los días desaparecían compañeros, amigos, los que no se exiliaban desaparecían en este país, entonces fue una vida muy dura. Cuando yo comienzo a trabajar en el cine industrial, de largometraje, de ficción, en la tarea de producción, comienzo a trabajar en varias películas junto a María Elisa Bember y Lita Stanti, que fue quien me contrata, y empecé a trabajar en Camila. Muy bella, un trabajo muy creativo. Había dos equipos de producción, uno que iba trabajando en la semana para preparar lo de la semana siguiente, mientras otro equipo trabajaba en la filmación de esa semana. De manera que era un trabajo muy complejo, pero con la capacidad de Lita muy bien armado. Y María Luisa era una persona extraordinaria, muy sensible,
muy seria. Ella tenía un guión de hierro. Ese guión era el guión que se filmaba. No se preocupe, está en un país civilizado. Oh, I beg your pardon. Don't worry. Miss Mary Mulligan. Yes? My name is Ernesto Borgain. I'm the administrator of the estancia. Oh! Después, Miss Mary fue una película muy interesante desde el punto de vista creativo también, de producción también. Me interesó muchísimo hacer Miss Mary. El trabajo de producción en una película fundamentalmente debe empezar con la idea del director. La escritura del guión ya determina de alguna manera qué necesidades de producción vamos a necesitar. Una vez que se consigue el financiamiento, hay un trabajo previo que es realmente importantísimo, que es la de la organización de toda la filmación desde el punto de vista organizativo, productivo y financiero. La tarea es organizar de manera muy concreta la filmación día por día. Nada puede estar librado al azar. Con Lita Estante tengo una vinculación de amistad muy grande. Hemos trabajado en varias películas. También yo hice toda la investigación y la producción de un documental que se llamó El fútbol argentino. Un sueco Míguez, que siempre que le pasaba algo, se sentaba y se acomodaba la rodilla. Se le salía la rodilla y esa misma se la colocaba. No precisaba masajista, ni aguatero, ni nada. Después presenté un proyecto que ganó el concurso en Argentina. Ese documental se llama Sabemos Mirar. El círculo del documental está basado en la Bersuit, que en ese momento era absolutamente desconocida. Señalando con el dedo a otro lugar. No necesitamos guías, sabemos mirar. La vinculación extraordinaria de la gente joven con el rock. Y cómo el rock además trajo una posibilidad de, en años muy difíciles, de poder manifestar cosas que de otra manera no se podían manifestar. Es única en el mundo, che, una maravilla. Que vienen acá como a Marbella, weekend, a pescar, su sábano, su tararira. Somos la Venecia del sur, lo dicen todos. Y esto no quiere vender. Sigue metida en esa covacha hasta que se le caiga encima. Traidor. Trabajé con Solanas también en varias de sus películas. El viaje, que fue una película complicada de producción, que se filmó desde Ushuaia hasta México, pasando por distintos lugares de Argentina, de Brasil. Solanas contrató primero a su hijo para que hiciera el making of y luego lo contratamos a Marcos López, que había sido un alumno de la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños. Y Marquitos entonces grabó todo este periplo, ¿no? Cuando se tuvo todo ese material, entonces Solanas me llamó para hacer un documental sobre esta, no un making of, sino un documental sobre Fernando Solanas. Y así lo hicimos, entonces se llama Solanas en filmación. A Tristán lo conocí cuando era muy joven. Había un grupo que se llamaba Cine Testimonio. Era un grupo de cine documental. Entonces les interesaba acercarnos a nosotros. Ahí lo conocí. La vinculación de Tristán con nosotros era como la de padres con un hijo, ¿no? Hace 2 años me llamó para hacer la producción de San Martín, la película Revolución. Fue una película muy, pero muy difícil, muy difícil.
¡Seamos libres! ¡Que lo demás no importa nada! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! Cacho, que es mi marido, tuvo la idea de hacer un festival de cine latinoamericano. Ya habíamos vivido 2 años en Brasil, habíamos convivido con el cinema nuevo brasilero, con todos los cineastas más extraordinarios de esa época. En el 68 se hizo un festival en Mérida, en Venezuela, que era, este sí era de cine documental solamente. Entonces, entre las características de esos festivales, fue un compromiso cada vez mayor con un cine político, a tal punto que algunos cineastas dejaron el cine para ser militantes guerrilleros. Y ahí surge, dentro de esos festivales, lo que se llamó el Comité de Cineastas de América Latina. Finalmente, después de muchas idas y vueltas, Fidel Castro donó a este comité un edificio de una escuela secundaria que se había trasladado a un nuevo edificio que está en la finca que se llama San Tranquilino, cerca de un pueblo que se llama San Antonio de los Baños. Trabajamos durante 1 año en toda la creación de la escuela y Julio García Espinosa lo llamó a Fernando Birri para que volviera de Europa y se quedara a realizar los trabajos de director de esta escuela. O sea que también tuve una vinculación con esa escuela muy fuerte. Durante 2 años y medio estuve en la escuela como directora de producción de la escuela. Cuando vuelvo a Argentina, comienzo a hacer otra vez el cine industrial. En 2005 me voy a la UNSAM, a la Universidad Nacional de San Martín, donde me ha pedido el rector y a pedido de Tristan Bauer me solicitan que cree una escuela de cine. Yo acepto, pero si hacemos una escuela de cine documental. Desde el año 2007 creo que estoy ahí dirigiendo la carrera de cine documental en la Universidad Nacional de San Martín. Ellos no tienen necesidad como tiene el pobre de trabajar, ¿no? Realmente ellos duermen bien en su casa. Ser joven en Argentina nos condena a ser sospechosos. Con el rock, los jóvenes nos sentimos libres. Nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos recordarán este momento con orgullo, porque les dejaremos una tierra digna de ser vivida. Imaginaba lo que la película contaba y mi padre se reía muchísimo de mí. Luego seguí muy vinculada al cine, fui socia del Cine Club siendo muy joven, 14 años ya me hice socia del Cine Club Santa Fe. Allí comencé ya a ver otro tipo de cine, que era un cine ya vinculado al neorrealismo italiano. ¡Al ladro! ¡Al ladro! ¿Qué te sucede? El primer recuerdo que tengo del cine como espectadora es de mi primera infancia, siendo maestra de Tire 10. ¡Tire 10! ¡Tire 10!
Tiredie tenía todo lo que a mí me interesaba, que era, desde el punto de vista estético, una bella imagen, y desde el punto de vista ideológico, un compromiso con las clases marginales. Nos cuente el abuelo de Carlitos. Estoy mejor acá que en el hospital. Yo vivía en la ciudad de Santa Fe y en aquellos momentos mi padre trabajaba, tenía un negocio. Mi madre también trabajaba en ese negocio. Mi hermana, que era mayor, y yo íbamos, los buscábamos y nos íbamos al cine. Eran 3 películas por 2 pesos. Mi padre me preguntaba sobre alguna película que habíamos visto la noche anterior. Entonces yo contaba mi versión, que como no sabía ni leer ni escribir y eran todas subtituladas, entonces tenía una versión absolutamente distinta a la realidad. Que yo había hecho la Escuela de Bellas Artes, o sea que había sido egresada de la Escuela de Bellas Artes y además egresada de la Escuela Normal como maestra normal. Y además estudiaba psicología y estaba estudiando no en la ciudad de Santa Fe, porque en Santa Fe no había facultad de psicología, sino que estudiaba en Rosario. Mi padre falleció y entonces ese año, con su enfermedad y demás, no me pude inscribir en la facultad. Y dentro de la ciudad yo sabía que había una escuela de cine, que había visto inclusive